esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán, el gobierno de Michoacán, es que no han encontrado cuerpos. Sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias por lo mismo. Pues. ¿Cree que puede tratarse de una manipulación del video, presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se está malinterpretando, que se está manipulando la información? Pues, ¿quién sabe? Lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sea cierto, ¿no? O sea, y que no sea como lo están difundiendo. Pero me llama la atención porque el país, Líbano Sáenz, el Reforma, creo que lo trae de 8 columnas, ¿no? A ver. Y todavía no tenemos información, pero ya lo dan como un hecho. Fusilan a 17 en Velorio. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer. Entonces, se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana, en el informe que nos dieron, no han encontrado cuerpos. O sea, sí, dos vehículos, casquillos, en unas bolsas, partes de seres humanos, pero no tenemos más, ¿eh? Manchas de sangre, sí, pero no tenemos más. ¿Cuándo pudimos conocer hoy más? Seguramente se va a saber más, ya, pero la Fiscalía de Michoacán no nos ha enviado información.